era esa bomba. Tienes que comerte también el gusano. Venga, tío, cómetelo. Es cultura, hay que comérselo, más de ruido trae mala suerte. ¿Desapareciste? Estoy disfrutando del silencio. Viene bien salir de la ciudad de vez en cuando e ir a algún lugar donde puedas respirar. Supongo que en la ciudad te olvidas de aquello que puede ser este país. En realidad esto pertenecía a México. Todo lo que ves, incluso la tierra que pisas, antes de que trazaran sus fronteras y decidieran que era Calidad. En fin, vienes a mi país de luz. ¿Ganas? ¿Y demás? No sé nada más. Me siento muy afortunada. Mi hermana llegó aquí unos años antes que yo. Vine a cortarla y a llevarla a casa. Resultaba que estaba interesada. ¿Pero te quedaste? Sí, es mi única familia. Yo también tengo una hermana. No me digas. Y también es la única familia. Los dos somos forasteros en esta tierra. Dicen que somos bienvenidos, pero en realidad apenas nos tolera. Nos quitan nuestros derechos, nuestra tierra, nuestro dinero. Y lo poco que nos queda pueden quitarnos lo mejor. Lo único que tenemos es a los que amamos. Nuestra familia. ¿Y si no tienes ninguno? Entonces, te buscas uno y te aferras a ella. Lo has dicho, por favor. Lo es si encuentras a la gente adecuada. O a la persona. No vamos a ver esto. Por un momento pensé que querías. Venga, vámonos. Te acompaño a tu habitación.